de popularidad en el show del Güero Papi. Desde Caborca, Sonora, yo soy Jorge Servina, acompañándoles en esta mañana. Es la piedrecita, lo más levecito de Martín Muñoz. ¡Ánimo! Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla. Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita. Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita. Yo tengo una florecita que siempre está reluciente. Yo tengo una florecita que siempre está reluciente. Como ella me necesita, riego permanente. Como ella me necesita, yo la riego permanente. Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente. Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente. Una piedrecita y luego esconde la mano. Me tira una piedrecita y luego esconde la mano. Y jugando terminamos con besitos y caricias. Jugando terminamos con besitos y caricias. Por arriba corre el agua y por debajo piedrecita. Tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla. Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita. Si no sabe acariciarla, llega otro y se la quita. ¡Ey, espérate! Ah, sí. Muchas gracias. Muy buenas noches, querido auditorio. Buenas noches, Caborca. Buenas noches, Colombia. Buenos días, China. Hoy, miércoles 23 de febrero del 2022. Desde la cocina de la casa, recuérdenlo. Muchas gracias a todos los seguidores que van en aumento. Gracias por darle me gusta y compartir las publicaciones que hacemos. Gracias a todos los facebookeros, twitteros, whatsapperos, youtuberos, señales de humo, pellizcones, besos, abrazos y apapachos. Así nomás. Nos vamos y decimos que artículo séptimo, el observador y la familia, Agencia Eudórame, hacemos llegar nuestras condolencias a todo Mexicali por el fallecimiento del obispo José Isidro Guerrero Macías. Descanse en paz, no logró pues superar la enfermedad, estaba enfermo de COVID, ya tenía varios tiempo pues aislado, entubado, todo lo que requiere esta enfermedad. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Es un duro golpe a la iglesia. El obispo pues descanse en paz. Aparte de las noticias de COVID, pues este frío no es Dios, qué raza. Con todo, nevada de Flagstaff, Arizona. Nos hacen llegar unos videos del lado de Mexicali y del lado de La Rumorosa por el Obeder, por el otro lado. Está bien macizo.
Soldados atrapan a motosicarios en Obregón. Trailero queda colgando de puente en Cajeme. Aseguramiento en Altar. Detenido a presunto narcomenudista con cristal. No caigan en extorsiones telefónicas. No hagan infodemia de lo que está pasando, de lo que se está aprovechando. Ayer eran puros cohetes, raza. Se suscita persecución en el pleno centro de mi querido Caborca. Aunque si bien es cierto, pues usted lo va a ver. Ahorita se lo digo. Recuérdelo, a nivel mundial hubo 1.840.000 nuevos casos de COVID, dando un total de 429.198.497. 12.000 defunciones nada más el día de hoy, llevando un total de 5.916.083. Recuérdelo, hoy es el día del compromiso internacional del control del mercurio. Cada 23 de febrero se celebra el día del compromiso internacional del control del mercurio, una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como el tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. Pues es mucho, raza. Y nos vamos y decimos que Dulcería Las Torres con el señor Mario Raúl González González por la calle 31. Cáigale, está abierto de lunes a domingo. Tiene todo para las piñatas. Tradex, trámites aduanales. Lo más nice de lo nice de lo nice para importar tu carro está en Tradex. Más de 22 años lo respaldan, sobre todo que hay oficinas para regularización ahí. Márquele al 631-129-0414 o al 631-310192. O si tú estás en el otro lado, marca al 520-980-7564. Próximamente va a haber el 2 de abril evento Stream Evolution. Esténse preparados, es un evento super nice. ¿Qué pasó? Y nos vamos, ¿qué? Asadero Los Potreros, calle 8 y 6 de abril, al 637-126-0771. Pide tus papas buenísimas. Y nos vamos rápidamente saludando a mi querida María Fernanda Rojas. Brother, ¿cómo está? Hace mucho que no la veo. Betty Aguirre de González, hasta Pitiquito Bonito, le mandamos un abrazote. A Helen Dimas. Híjole, me habla en inglés este vato. ¿Qué es eso? Aparicio Moyón hasta Yuma. Nacho Paletas, bendecido. Hasta aquí no pasa nada. Muchas gracias, Martín Campuzano. Buenas noches. Osiki Amaya, hasta los Quillús. Un fuerte abrazo a toda la familia Quillús. Quiso y a Manaca, a Quisocito, Lucas, Lucas, buenas noches, Rodolfo Navarro, Benjamín Palomares. Palomares, Yuri Chiquete, que es del Chiquete Style, Martín Campuzano, un territorio ¿qué? Empezó la guerra en Ucrania. No, eso todavía tenemos más tiempo en guerra, así que no andes madreándote a la Martín Campuzano, que ya tenemos más. Cristian Arturo Velasco Martínez, nos dejaron una guerra que no tiene fin. Nomás vino y movió la vitachera el excomandante Eduardo Leal Medina. Que son chingaderas y le duela que le duele, le pese que le pese. Nosotros estamos muy calmados. Pero ese vato vino y decís un cochinero. Pero nos vamos a los casos de México, donde hubo 18.000 nuevos casos, dando un total de 5.436.566.
606 defunciones el día de hoy, dando un total de 316,492 muertos. El santoral de ahora es de San Policarpio. Fue uno de los discípulos del apóstol San Juan Evangelista. El pueblo estaba reunido en el estadio y allí fue llevado Policarpio para ser juzgado. Hicieron un gran montón de leña y lo colocaron sobre el Policarpio. A él lo pusieron a Policarpio. Elevando los ojos hacia el cielo, oró en voz alta. Tan pronto terminó Policarpio de rezar, su oración prendieron el fuego a la leña y entonces sucedió un milagro. A la vista de todos los que estaban ahí presentes, las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon al cuerpo del mártir y en el cuerpo del Policarpio ya no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado. Qué bonita comparación. Se me afiguró como un pan virote tostado. Ay, no. Pues así lo pusieron. O un pedazo de oro sacado de un horno ardiente. Y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor como un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesarle el corazón del mártir con una lanza. Y en ese momento salió volando desde allí hacia lo alto a un blanquísimo paloma, una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. ¿Qué hubo le quien anda de raza, eh? Los milagros existen. Y ahí están. Un saludo al fundillón que me regaló este también. Me lo mandó el OBD. Y nos vamos rápidamente y decimos que tutti frutta, no nomás son frutas, son todo lo que tú quieres ahí. Tú te haces tu desayuno, tu comida, tu cena. Es una chulada, puedes hacer la ensalada, las tortas, las hamburguesas, los muffins, todos son tutti frutas, tutti hamburguesas, tutti, tutti quieras. Al 637-37-250-30. ¡Rudos! El arte de vestir para hombre. Pura ropa de hombre. Así nomás. Al 637-139-123. 637-1139-123. Mande. Muy buenos los zapatos. Muy buenos los zapatos, garantizados, ¿eh? Recuerde los 6 de abril entre Obregón y Sexta. Y tablaquero el Willy. Tablarroquero el Willy. Te hace los closets que ni te das cuenta. En chinga. Al 637-108-3711. Háblale a Gabriel Hernández. Y Aplio, artículos personalizados solos para ti. Por la Obregón Final Este o por la calle Cuarta Final. La colonia La Granja. Al 637-37-222-53. Y nos vamos rápidamente saludando a Francisco García. Me puso las caras la Lupina, no leo. Buenas noches, güey. Un saludo desde Pitiquito Bonito. Era puro Pancho que dijeron que había gente armada para no sé dónde. Fueron allá las autoridades y andaba la gente trabajando en el campo. Aquí no pasa nada, dijeron. Pablo Valenzuela González. Buenas noches. Pelón Samoa, saludos, vamos pasando San Luis Río Colorado hacia Ensenada. Hermano, hace un frío de los mil demonios para allá, un saludote. Lupita está, un saludo a mi querido Tiam, y al Toño, y al Toñito, y a la Dalila, y al... ¿Cómo se llama el perro? Tienen unos perros preciosos, ¿eh? Uno grandote y uno chato así bien curado. Ramón Rivera Ortiz, estoy esperando los cortes, pelo chino. Ya no te apareciste, la otra vez te hice pan, te estaba esperando, ¿no? Aquí andabas, yo te wiwi, pero... Tuviste que traer queso. Sí, tuve que traer queso y chorizo, es que eso le toca a Ramoncito. Por eso me gusta cuando le invito, en chinga llega. Chingazo de chorizo y un chingazo de queso. Sí, no más.
Y nos vamos saludando a toda la raza que me ve. Y en Sonora, uy, llevamos 709 días de COVID, raza. Así nomás, 429 casos en todo el estado. 235 damas y 194 hombres. Dos muertitos el día de hoy. Tres hospitalizaciones, 22 casos de menores de 15 años. Hermosillo tuvo 210. Cajeme 86, Nogales 53, Navojoa 27, Guaymas 21, Cananea 7, San Luis Río Colorado 6, Empalme, Guatabampo, Puerto Peñasco y Ures 3, Caborca y El Chojoa 2, Agua Prieta, Álamos, Magdalena con 1. Así nomás llevamos 159,404 casos acumulados, llevamos 9,875 defunciones. Caborca lleva 6,433 casos y 271 defunciones. Así nomás, síganse cuidando, ya no tanto por el COVID, sino por las balaceras. Hay que cuidarse, raza, está calmado ahorita, no hagan infodemia. Ayer empezaron a tornar una bola de cohetes en todo Caborca, y la mera verdad, no se vale. Usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia, no... Si no tienes que salir, no salgas, y ponerte el chaleco antibala es lo de todos los días. Así nomás. Y nos vamos rápidamente y decimos que Montini, el mejor sabor del pollo empanizado por la Obregón y Avenida S. Pídalos al 637-117-6570. Raúl Martínez en Seinca, Seguridad Industrial, por la 13 de julio entre Obregón y Cuarta. Lo mejor de lo mejor está ahí. Pide todo lo que tú quieras, bordado, trajes, extinguidores, lo que tú quieras, un plan. Si tú tienes un negocio y no sabes cómo usar un plan de evacuación, ahí te lo hace el Chapo al 637-37-211-28. Y tacos y quesabirrias Quillús. Me están mandando un mensaje ahí, verás, chécalo. Tacos y quesabirrias Quillús. Los mejores quesabirrias de todo el mundo las encuentras aquí en Caborca, Sonora. Si tú vienes de otras partes, llégale. Duerme y te levantas y vate por la 8 entre Jalisco y Durango al 637-113-93-91 o al 631-112. Nos vamos rápidamente. También buenas que saben, es que bárbaro. Saludando rápidamente a Francisco Padilla, saludos al Chueco, José Luis Camposano, Kiwis. Mi querido Chueco, el que vende los mejores nopales y el chile colorado grandote. Paqui Montaño, muy buenas noches. Mi compadre David Barrera, va llegando, buenas noches. Esta noche cena Pancho. Y nos vamos que la nevada de Flagstaff. Siento las 12 horas estaba pegando un nevadón. Mire usted. ¡Qué bonito! Estas gráficas nos hacen llegar de Flagstaff, Arizona. Mucho frío nos espera. Hay que abrigarse bien. Nos mandan. ¿Bajaste el video? Nos mandan también un video del lado de la Rumorosa, pero el lado del Obeder. De los güeros, donde está así, como postal. Miren nomás, ¿cómo no vamos a tener frío? Vamos a ver el video. Localmente soñar, que me compro un palo y alguien me salte. Yo quiero masticar, yo quiero Pues así están para allá. Así que hay que cuidarse. Y fallece el obispo de Mexicali. Tras varios días, meses, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Que se reportaba, pues, en mal estado. Nos mandan un comunicado la obispado de Mexicali. Y pues, tras una larga batalla con su estado de salud, en cuanto a. Tras. Pues, la enfermedad de COVID-19. Ser intubado desafortunadamente esta mañana el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, pues a través de los grupos de pastorales e integrantes de las diócesis de Mexicali,
trascendiera que había fallecido. El representante de la Iglesia Católica en la capital del estado, la información ya fue confirmada, había comunicado de prensa por parte de las autoridades eclesiásticas allá en Mexicali, Baja California. Pues descanse en paz. Me tocó tratarlo, me tocó platicar con él, me tocó convivir, muy buena persona, otro rollo, humilde, le sobresalía que tenía muy buena memoria, no sé por qué, pero siempre se acordaba de uno, y no me decía, pero me decía de dónde era, y tú eres fulano de tal, ya no doña Elba, a mi suegra la conocía, una chulada, el viejón, así nomás, pues descansa el pan. Soldados atrapan a motosicarios. Así como lo oye un motosicario en Obregón. Al estilo de Colombia, andamos ya aquí en las redes, a lo grande, con bombas. Y ahora motosicarios. Siendo las 2:30 horas, se tuvo conocimiento a través del código rojo. Una pareja que fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego en el interior de una vivienda que se localiza en la colonia Aves del Castillo. Familiares identificaron al masculino como Jorge Alberto, de 29 años. La persona del sexo femenino permanece sin ser identificada. Vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera guinda y mangas grises y calzado deportivo tipo Vans rojos. Efectivos del 60 Batallón de Infantería de la Sedena realizaron recorridos de reconocimiento a través del castillo cuando escucharon detonaciones y observaron a dos personas retirarse en una motocicleta. Iniciando la persecución fue en la calle Tucán y Garza, donde los dieron alcance y aseguraron la motocicleta itálica F. Que todavía la debe, color azul modelo 2020, y se detuvo a los individuos en posesión de un fusil, luego que se fueron identificados como Mario Alberto N de 27 y Héctor Javier de 28, a quienes se aseguraron una arma AK-47. Pues Tyler queda colgado del puente en Cajeme, así como lo ven las gráficas. Así quedó. Guáchelo, líquelo y califíquelo. El accidente ocurrió en los puentes elevados del parque industrial en Ciudad Obregón. Se dijo que el percance se registró cuando el tráiler se desflechó mientras que subía el puente de la calle 300 en dirección al norte-sur, de norte a sur, y al llegar a cierto punto perdió el control de la unidad, chocando con el muro de contención, terminando volando de su costado derecho. Así quedó como lo vio la imagen. Muy buen café. El mejor café. Y nos vamos y decimos que el mejor café, Coffee Tipo, por la 11 GIH. Armando Ibarra lo espera con los brazos abiertos. Eso sí, dile, hey, regálame la muestra. Va a probar. Te la tiene que regalar. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Los mejores motores te los pone en todo México, Estados Unidos, Panamá, Argentina, Colombia. Legalmente te los flejea y te los manda. Al 637-108-9928 o al 637-37-656-86. Y Autoaires del Pacífico. Aunque tengas frío, pero prepárate, porque viene un calorón de los mil demonios. David, por la cuarta entrenio, te está esperando con el taller abierto. Así nomás. Pon tu cita al 637-105-4511. Y farmacias similares de mi querido doctor Cime, que aquí está, ya me lo regresó la Victoria. Por la calle 7 y avenida N, calle Primera y avenida O, y calle Cuarta entre avenidas K y L. Recuerda, los lunes 25% de descuento. ¡Cell City! Pregúntale a Jan si todas las novedades que tiene son miles de artículos que tiene ahí.
y acaban de llegar y lo acaban de hacer la tienda más grande, más artículos, más oportunidades. Avenida N entre 7 y 8 al 637-690-0640. Y nos vamos y decimos que, saludando a, por supuesto, que Ana L. Montijo. Buenas noches, un saludo para Casa de la Guitarra por la H y la calle 6. Ay, 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 ¿dónde está esa? No la completo. No sé. No, pues Ana L. Montijo, no sé dónde está. Por la 6 y la H. Sí, pues yo sé. No, pues wow. Pues sí. Aseguran en el altar armas de fuego. AK-47, más de 1000 dosis de hierba verde. Más de 1000 gallos. Unos paquetones. Cargadores y cartuchos fueron asegurados por la Sedena en altar y Policía Estatal de Seguridad Pública. El martes 22 de febrero, personal del ejército solicitó apoyo a la estatal para cubrir un camino de terracería en la calle Miguel Hidalgo y carretera estatal 43 del altar Zaric, donde aseguraron armas de calibre 7.62x39mm y 74 cartuchos. En el sitio localizado alrededor de 1.200 envoltorios que contenían hierba verde, asimismo 20 con polvo blanco que tenían características físicas y similares al narcótico. Y detienen a presunto narcomenudista de cristal. Con cristal. Durante el recorrido de prevención y vigilancia se reportó por parte del C5 sobre una pelea en la calle 34 y avenida Magdalena. Así como lo oye, acudieron de inmediato al lugar donde encontraron a dos personas del sexo masculino alterando el orden público. Y pues seguridad pública intervino a la revisión de rutina, separaron y ambos encontraron 10 envoltorios cerrados herméticamente con una sustancia blanca con características físicas similares a la droga conocida como cristal. Dichas sustancias se encontraron en la pertenencia de Ramón N. de 54 años, como que ya estás medio veterano para andar con tu chingadera, Ramón. Y la otra persona involucrada es León N. de 30 años, que fue la las otras personas involucradas en la pelea. Pues no caigan extorsiones tóxicas, telefónicas, nos están mandando de la Unidad de Protección del Delito de Seguridad Pública, nos informa que se han recibido reportes de intentos de extorsión telefónica de diversos tipos, en los cuales el común denominado es una alada telefónica ajena a la de esta región. Les recomendamos que hagan caso omiso, o sea, no les hagan caso, mándelos a la chingada, díganle, hey, está bueno, cotorréatela, pero no entren en pánico. Inmediatamente denúncielos al teléfono 637-37-20307, que se encuentra en disposición en mi querido Caborca, que es de Seguridad Pública. Y recuérdenlo, que gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina. Sí, ahí por la avenida S y calle primera. Pizza House, calidad y sabor casero. No nomás son pizzas, son boneless, son hamburguesas. Le encargo la hamburguesa Hans. La explosiva de la Cristina los está esperando al 637-690-5378. O al 637-117-7270. ¿Cómo le caería una pisita con este frío? Y la Isla Restaurant, recuérdalo, por la 9 y 10 de Avenida C. Los mejores mariscos están con Lili Islas. Y mi óptica, la alegría de ver bien. Recuérdelo, Alejandra Alegría tiene promociones de lentes que está tirando por la ventana. Ahí con o sin dinero lo mismo da, porque es lo más barato que va a encontrar en toda la región. Están viniendo desde Nogales, de Magdalena, de todas partes a sacarse los lentes.
ubicados en calle 10 de Avenida M, local 3. Acuérdate, Alejandro Alegría, la alegría de ver bien. Y Pasquería El Delfín, prepárate porque está en especial todos los mariscos. Ya va a ser cuaresma. Ya va a ser cuaresma, así que ve preparándote. Calle 11 y Avenida G, los mejores mariscos los encuentras ahí, fresquecitos. Y donde se fabrican los mejores muebles, muebles del desierto, con Rubén Parada, que quedó de verlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y no lo vi. Si lo ven, salúdenmelo de paso. Pero háblenle al 637-132-9544. Son una hermosura los muebles que fabrica esta mueblería. Y no nomás, digo que son 5 años, 5 generaciones de muebleros. Óiganme. Ana Montijo, buenas noches. Un saludo a la Casa de la Guitarra. Ya. Rafael Ávila Velázquez. Saludos, güero, para Pitiquito Bonito. Claro que sí. Le mando un besote a todo Pitiquito. Me dijeron que había unos hot dogs bien buenos ahí. El Tito Rodríguez y la Lorena. Me dijeron, vamos a ir. Pero puro pedo. Nomás me dejaron alborotado. Y ahora con esto de, pues sí tenemos que ir, ¿qué tiene? No pasa nada. Ah, esta taza me la regaló el doctor Sim. Saludo a mi querido muerto. Y nos vamos que se suscita persecución en pleno centro de Cabrón. Al estilo de Rápido y Furioso, de que me la pelas, de que no me alcanzas, de que te burlo. A la policía municipal la dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada. Así pasó el 15 de febrero en el corazón, lo repito, de mi querido Caborca, por la avenida P, entre 4 y 5. ¡Sí! ¡Los de las calaveras! ¡Los municipales! ¡El grupo más nice de nice! Vean cómo lo burla y se les peló tinta. Así nomás. ¿Cómo la ves? ¿Y de cuánto? De Caborca, no pasa qué, nada. ¡Sí veo bien! Si no lo vio, véalo otra vez. ¿Cómo la ves? ¿Y de cuánto? Caborca, no pasa qué, nada. Pues, sin palabras, querido auditorio. Es lo que hay, dice el perico. ¿Y qué querías? Pues nos vamos que siguen desaparecidos José Guadalupe Mendoza Lozano, de 23 años, y Paul Cheverrín Ruiz, de 18. El 17 de agosto del 2021, pues salieron a darle comida a unos gallos y ya no volvieron. Por favor, querido auditorio, si usted sabe algo de estas personas, tientes el corazón y háblenos, márquenos, díganos, ¿sabes qué? Están ahí. Márquenme al 637-108-1771. Es de un servidor, con mucho gusto los voy a atender. El detalle está que ya perdieron las esperanzas de encontrarlos vivos. Y pues ya lo único que piden es darle cristiana sepultura a los cuerpos. Descansen en paz y pues la mera neta es gacho. Feo cuando te habla un padre y me dice, ¿sabes qué, Han? Yo sé que mi hijo pues ya no está aquí, pero quiero darle cristiana sepultura. No vivo, no duermo, no es vida esta, me dice. Y pues está feo el panorama, querido auditorio. Autoridades, yo sé que pueden hacer algo. Querer es poder y poder es querer. Así que hay que ayudar. A ver, chécale. Y nos vamos rápidamente y decimos que el doctor Abel Mazón Ávila está buscando un ayudante, un doctor, un dentista. Comuníquense con él a Avenida 13 de Julio, calle 10, al 637-37-220-07. Si tú eres dentista, ¡háblale! Tito Rodríguez, el carrocero más veloz de Caborca, por la 9 entre IJ,
al 662-372-4915. Si le atiende Lorenita, pues atiéndala bien. Y pero audio, el mandilón de mandilones, José Sotelo, al 737-106-5409. Recuérdelo, va a estar bueno el guateque. Y saludamos a Aide Celaya. Un saludote, Jaime Panduro Flores. Otro saludo. Socorro Gamboa Zúñiga. Buenas noches, güero. David Barrera, ya lo saludé. Y nos vamos, que hoy cumpleaños nada más ni nada menos que la Sandrita Pereira Bustamante. Mi querida hermana Mini Ajerciev de Hernández, la maestra Mini. Minerva es. Pero nunca le ha gustado que le digan Miner. David Abraham y Abraham David Mierno Gales. No me sonó el teléfono, o sea que no fui requerido para carne asada. Pero un saludote a mi querido presidente municipal y a la Larisa, que ellos, pues la Larisa fue la que los parió. Así que un saludote a los dos. Don Lalo Córdoba Ferrat, Isabel Coronel, Lidibet Preciado, mi compañera de la escuela, Samuel Izárraga Celaya, Eva Lucía Martínez Guerrero, Luis Alfonso Ramírez Dórame, el Hermosillo, ¿ese es pariente tuyo que no? Es primo. Es primo. El doctor Iván Munguía Félix, Marta Silva. Y mañana, yo creo que ya regresó, o va a andar de viaje allá para Chiapas, Veracruz, andaba Lorena Gutiérrez de Estrada, la esposa de mi querido Tom Estrada. Julieta y Romeo Monteverde Estrella. Héctor Hayasi Gallegos. Gallego. Doctor Matías Lara Guzmán. Guadalupe Estrada Sagasta de Gastelum. La esposa del maestro Iván. Carlos Arturo Ortega Susa Rey. Es mi querido Carlitos, hijo de mi tío Tito. María Antonieta Muñoz Agencier Mlamanto en redes sociales. Le mando un saludo a mi primaza. No, es mi sobrina, ¿no? Sí, porque su mamá es mi prima. Licenciada Mariscal Félix. Martín Laurencio Reina Márquez. Un saludo al Huenchu. Mera Victoria Lizárraga de Salazar. La Mayo. Marisela John Liliana Méndez de Loera. Todos estos agentes cumplen años mañana. Si no las felicitan, pues se lo van a perder. Si los invitan, díganle no, sana distancia. Es buen pretexto. No te invité porque pues COVID. Pero todo bien. Muchas gracias, querido auditorio, por estar presente. Gracias, mi querido Dios, por permitirme estar aquí. A usted, querido auditorio, por estarme acompañando. Está calmado ahorita Caborca, es lo que les puedo decir. Gracias a mi Puchunguito, a la Lupita, a la Victoria, a la Paulina, al Fede y al Rojo. Y también gracias a mi querido presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, de la Iglesia Guadalupana, que puntualmente me mandó el obituario. No es el obituario, el santoral. Recuérdelo, yo soy Federico Hansa Gelsie Vanegas desde mi querido Caborca para el mundo entero. Ando de morado, o sea, de ropa morada, no ando atrasado. Recuérdelo, doctor Simi. Los quiero mucho y que pasen muy buenas noches. Los dejo con la mejor cumbia que ha habido en los últimos siglos. La cumbia del güero Hans interpretada por la Gesta. Y solamente me queda decirles una cosa. En mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros lo informamos. Buenas noches. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el güero Hans y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Y lo que está pasando con el pueblo entero. Yo sé que siempre te va a saludar y con la neta siempre te va a hablar para mandarte.
Eso en ocasiones le digo yo a la raza, que cuando la violencia no salga de su casa. Aquí no pasa nada, ni va a pasar. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Gracias.